Se ha sumado por esa banda de la curva que centra. Sí. Se la
Quiero decir que poner la fuente que sea donde tal. A ver, vamos a ver. Cierra todo, a ver. Vamos a ver. Tienes que seleccionar la capa que sea de la general. En conexión con la vista. Vas al segundo atributo y le quitas los que están haciendo aspecto. Thank you.
Thank you.
ποτέ. Thank you.
Impecables, porque tiene errores y muy seguro todo lo que hace, hay falta.
sobre Benzema. Desde la portería, y Gonzalo obliga a repetir el saque de Santander. Suárez que también va a poner su retrocedido en forma de la charla. Pero Pepe y Sergio Ramos, único general, Xavi Alonso. Xavi Alonso, Álvaro de Madrid en el recio. Sin problemas, está liberado. Saca Roberto buscando la carrera de la Gaby. Ahora inteligente el de Roberto, pero ha estado con Pepe atento. Dani Carvajal, Xavi Alonso. Y un cabeceante sistémico que recibe Cristiano Ronaldo, Luka Modric. Buscando perdón hacia Gese. Gese se termina hacia la línea de fondo con el disparo de Kim Gonzalo. No se lo ha pensado mucho, que se podía haber un chico. Si hubiese ido a la portería, porque ahí hay un problema con la disposición. Saca Roberto, se mantiene el 0-0 de la Rabeo, Pitti se lleva. Guardiado, Turrio. Llega por detrás, Benzema, pero no consigue el juego, lo va a ver para romper el espíritu. Pitti. Ahí el Falcao, en falta de Icaris, sobre Anthony María. Rivala y comete falta sobre Di María, que termina arrastrando en su trayectoria. Tenéis que mirar un Gesé que a la vuelta de nuevo empieza Luka Modric. Xavi Alonso y Ramos. El 0-0 de la primera mitad. No hace un tanto claro de Real Madrid. Una sensación gustamos que me da más asignado en el tiempo que no ha sido lo mejor posible. Pero si pasa los minutos, el 0-0 se mantenga. Esto es la pregunta, empieza a ser inquietante para los intereses de Real Madrid, que es lo que busca. Ahí se la queda en el área con Falcao. Todo lo que busca es estar momentáneamente como bien, se lo recomienda. Cristiano, taconazo de Cristiano. No queda claro, claro, porque hay un jugador que parece que este es un Luis Barrios en el campo que se llama Manuel Turra. En minutos el Real Madrid empieza a tener situación de gol. No te deja pasar una buena oportunidad en los 45 minutos como para meterse. Hay que en el partido para la gente poco a poco se necesita. Por eso está la de Diego Maestro, si se ha visto lo que tiene un minuto penalti. Nos desacerramos con el exterior de María. Se deja ver la foto con el Roberto, se luce para el partido de Ronaldo. Se lo que ya ha costado. Saca el partido. María insiste como hace los dos hombres de la banda izquierda en la jugada que se ha jugado en el ataque del Real Madrid. Tiene un que toque el balón con la derecha, lo tiene que marcar. Que era la intervención de Rodrigo que se mantenía que jugar. Que le había dado un pase con la derecha, debe ser el excepción. Sí, pero la jugada de Rodrigo es sensacional. Ahí vemos el primer control, es espectacular. Ahí va todo el poder, pues sale muy bien, muy bien. Ya es verdad que hay más espacio, ya en Madrid se siente mucho más cómodo y empieza a encontrar más espacio. Lanza la esquina de María, Sergio Ramos que cabecea, Marcelo que no llegó a meter la pierna, porque Sergio que cabeceó, Pitti. Pitti conduciendo y esperando, se estaba esperando que conduciera el foco. Karim Benzema. La decisión de Mercado de que va a Mercado, no sé si nunca ha acabado de terminar con él, pero se ha ido a la parte de la zona de los oficiales a Mercado. Los padres de la Madrid entienden que la tarjeta de la escuela se va a dar y que me entiende, yo creo que es un tipo de la escuela.
pues de verdad se hubiera podido. Si la de Carvajal entra en el local sin peligro, llega su turina. Casi 10 minutos los que se han consumido en este segundo tiempo. María de nuevo Martino. Cristiano Durante y María. Rodríguez. Regresaron a los alumnos. Cristiano Luca Modric. Tiene oportunidad de paso en primer tiempo. Cristiano está casi en su propia mano, y eso se lo va a disfrutar poco a poco a medida que pasen los minutos a Granada. Ya no es ese banco que Fati, que lo hizo el otro año, ayuda mucho más a la defensión. Ya la defensión que se tiene mucho más mano a mano, pero eso es real, ya es que puede complicar a la Cristiano se va dentro de la área, Cristiano dribla, dispara, Cristiano, de los extremos de Villanueva, de Villanueva.
Ha sacado el martillo de Loreto, gran ángulo, reclamado por la FC, colegiado como parte del jugador de Gran Ave, saque de banda para los blancos. El gran fútbol de alto y futbolista se manda calentando por parte de los dos equipos, Roberto. Se van a los campos porque ahora se estira el Real Madrid, oportunísimo, faltó por lo que le dieron pelota a Modric, se puso de aquí, claro, viene de Ancelotti, la falta de la tarde de Luka Modric, una muy clara, el poder de sobre la tarde de Ancelotti, es Renfe quien se prepara para lanzar la pista de la correcta FSE. Sobre el final de la pelota, Brian Angulo, el balón de Recio, responde con el interrato con Pepe Falcao, el uno Pepe, se marcó en tendencia el central del Real Madrid, y para Recio, estamos de nuevo con Recio, Manuel Iturra, cambio la reacción de Carvajal para situarse por delante de Yassi Brahimi, Carvajal que se ha enganchado por venganza a David Carvajal, falta y capulina, llegó Manuel Iturra. Más rápido el Madrid, y vamos a ir cortaba rápido un balón y enseguida se sumaba al ataque. Y una velocidad más en la segunda mitad del Madrid. Velocidad extra que apuntó a Gustavo López, la manifestó la dinámica de Bacal, pero ahí siempre remedia y burra que frenar en falta acá a Bacal que entraba muy definido. Si el área sobre el Real Madrid sale con el balón, María Cristiano Modric, Modric ahora ya se aguanta de la pelota. Cristiano que es un gol del Real Madrid. Vamos a ver si ahora Di María también tiene ahí su posibilidad de buscar la portería de Roberto. Con esa manera en la que se ha metido Pepe. Sí, una charla de casa Pepe, ¿no? Que se pone como último hombre la barrera y termina empujando al último hombre del equipo contrario. Con nosotros eso trata de sacarlo a Pepe Rico, que muchas veces el balón pasa por ahí. Siguen las cargas, el toque para Di María, el balón de Di María, el tiro del larguero. Y un par de Roberto Nacero así. Ahí todos sabían muy bien lo que hacían. Tanto Pepe como Arturo, Roberto por donde le podía venir un peligro. Cristiano con el toque. Jugando con el ruso, Cristiano Ronaldo, Luka Modric. En el orden de Granado, se va resintiendo Dani Carvajal, con el fuerte al aire, Falcao. Pierde Pepe, se ha hecho mucho daño a San Diego, en contacto con Piti, Luka Modric. Y Bruno Luka Tomar, no llega a Recio, Dani Carvajal, Modric. Se recupera como puede San Diego. Y la generación Falcao que tiene un saque de banda a favor del Granada. Lo que decía Carlos Ancelotti que el saque tenía que haber sido para el Real Madrid, así solamente se va a ver el cuarto árbitro, el cuarto árbitro le tira por cara de Brahimi, se escapa el Arcelino, sigue Brahimi, Pepe, entra el segundo vacío, minuto 19, ya de la segunda parte,
tiempo Ronaldo al instinto moviendo últimamente el carril, el techo por el Real Madrid. Cero. Vitri Angulo, Reden Angulo, Jason Rubiño, Mike, y un que se va a marchar de bien adelante para ver si no va a poder más. Importante esa categoría. Cuatro ya para la este caso creo que no es una cicatería por detrás. La única amarilla la que le pongo un pelo es la que le saca el espacio sin entenderla, como no he visto cuál es el motivo. Es amarilla, pero es que es muy fácil el sabor, porque creo que no tiene